¿Qué tal a todos? Hoy, en este sábado, que nos acercamos también al amor materno de María, que siempre está presente con nosotros y nos ayuda en nuestro caminar, quisiera acercarme a digamos, forma de piedad que varias personas tenemos y que vamos poco a poco poniendo en práctica a lo largo de nuestra vida espiritual. Una de estas prácticas espirituales que cada vez se va haciendo más extensiva en el mundo es el rezo de la llamada coronilla de la misericordia. Algunas personas han preguntado cuál es su origen y por qué concretamente se reza a las 3 de la tarde y no en otros horarios. Y precisamente para ello, pues tenemos que remontarnos a Sor Faustina Kowalska, ¿no? Esta mujer religiosa que se introdujo o fue admitida en el convento de las Madres de María, Madre de la Misericordia, y donde estuvo también su formación y crecimiento espiritual. Hacia el año de 1931, esta religiosa comenzó a tener varias apariciones de Jesús presentándose como el Señor de la Misericordia. Recordemos esta imagen de Jesús caminando en la oscuridad, con dos rayos saliendo de su costado, uno azul y uno rojo, que sabemos que simbolizan el agua y la sangre. El agua, que es vida de las almas, y la sangre, salvación de las almas. Y precisamente está en medio de la oscuridad, porque la oscuridad pues, significa pues, lo que es la ira, ¿no? O digamos, todo lo que se refiere al castigo, a todo lo que viene, lo que es el juicio, y Jesús que se presenta como, no como juez, sino como persona, signo de la misericordia de Dios. De ahí que se presente de esta manera como lleno de luz en medio de esa oscuridad. Por eso, ante esas apariciones, Jesús le hace varias peticiones a Sor Faustina, entre ellas, pues la institución de la fiesta del Señor de la Misericordia, o de la Misericordia, o de la Divina Misericordia, como también se conoce, en el primer domingo después de Pascua o después de la Resurrección. Sabemos que toda esta espiritualidad de la Divina Misericordia tuvo gran impulso con San Juan Pablo II. De ahí que pues, en la parte de su pontificado que le tocó canonizar a esta santa, pues llevó a cabo pues, todo ese camino, ¿no? Y además que lo que llama la atención es que si ustedes recuerdan, San Juan Pablo II murió muy cerca de esta fecha, ¿no? De la Divina Misericordia. Es por eso que esta espiritualidad pues tiene como fin pedir, alabar y reconocer a la misericordia de Dios y sobre todo para que sea derramada sobre todos los pecadores y el mundo entero. De ahí pues el que tenga ciertas características en la forma de llevarlo a cabo. En una de estas apariciones, Jesús le comenta a Sor Faustina que se rece o que se lleve a cabo este rezo a las 3 de la tarde, porque precisamente a las 3 de la tarde tuvo ese momento donde la misericordia de Dios, dice él mismo, se abrió a todo el mundo a través de su costado herido. De ahí el que se presente con esos rayos, ¿no? Porque recordemos también, como nos dice el evangelista San Juan, que de su costado salió sangre y agua, ¿no? Que representan estos dos rayos. Y también Jesús le pidió que se rezara precisamente a esa hora, porque quien lo reza a esa hora recibirá varias gracias y dones de parte de él a lo largo de su vida. Una de esas gracias es que a la hora de la muerte pues estará presente Jesús, que al momento de ser presentado ante el juicio de Dios, Él se presentará como su intercesor.
y que también quien lo rece en ese momento pues recibirá gracias en ese momento cuando se reza. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo y qué es lo que se pide en este momento? Dice Jesús a Sor Faustina: sumérgete a las 3 de la tarde en mi misericordia, pide y pídela para el mundo entero y sobre todo para los pecadores. De ahí que tenga esa intención en rezar en esos momentos y sobre todo a esta hora, pidiendo por el mundo entero y sobre todo por los más necesitados de su misericordia, que somos todos los pecadores, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo el rezo de la coronilla de la misericordia? Se utiliza el rosario, que normalmente utilizamos para rezarlo, y se hace de la siguiente manera. Con la primera cuenta con la que se comienza el Padre Nuestro, en vez del Padre Nuestro se hace esta oración: Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Cada una de estas oraciones se va repitiendo en las cuentas del Padre Nuestro y en las cuentas que normalmente se hacen de las Aves Marías. Se reza: por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En cada una de las 10 Ave Marías se reza esta oración en los 5 misterios, digamos así. Y en vez de gloria, se concluye con la siguiente oración y también en el momento del salve, diciendo: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Entonces, esta forma de rezarlo siguiendo el rosario es la forma en que nosotros podemos llevar a cabo el rezo de la coronilla de la misericordia, sobre todo porque tiene este fin: poder acercarnos y experimentar la misericordia de Dios. Por eso, cuando se va rezando, se va haciendo con esa intención: pedir por los pecadores y por el mundo entero. Por eso se llama coronilla, por la forma que tiene el rosario, que sabemos que es circular, que tiene esa forma también de acercarnos a la pasión de Jesús. Y precisamente es coronilla porque hace referencia a la corona de espinas de Jesús que recibió, ¿no? Por eso la coronilla de la misericordia tiene esa triple finalidad. Primera, nosotros mismos acercarnos a la misericordia de Dios. Segundo, pedir por el mundo entero. Sabemos que en el mundo entero muchas de las acciones que se llevan a cabo y muchas de las situaciones que vemos de agresiones, de guerras, de conflictos, de angustias y del mal, digamos, que pareciera que se va extendiendo cada vez más y que va teniendo mayor fuerza, pues necesita de la misericordia de Dios, que se haga presente la misericordia de Dios. Por eso pedimos por el mundo entero. Y finalmente también, sobre todo, porque muchas de esas acciones y muchas de las situaciones y consecuencias que vemos en el mundo son realizadas por las decisiones de hombres, es decir, por los pecados del ser humano. Y por eso pedimos por la conversión de los pecadores. De ahí la importancia el poderlo hacer como parte de nuestra vida y parte de nuestra espiritualidad, sobre todo pidiendo por esa conversión, ¿no? Sabemos que Jesús, al presentarse, pues también no solamente lo pide como una forma de obligación, sino que también, aparte de que nosotros podemos colaborar con Él y ayudar para la conversión del mundo por nuestra oración, por nuestra intercesión, pues también recibimos todas esas gracias de parte de Él, así como en otras advocaciones de Jesús, como el Sagrado Corazón de Jesús, que también tuvo sus apariciones en el momento de la vida
de Santa Margarita María Lacoque, y ahora el Señor de la Misericordia con Sor Faustina, y así con diferentes santos que han tenido esta gracia de recibir la presencia de Jesús, como San Antonio de Padua, pero también siendo Jesús niño, pues también estos santos nos van ayudando a poder descubrir los deseos de Jesús, ¿no? Que sabemos que uno de los principales deseos y la pasión misma de Jesús es la realización y la extensión del reino de Dios. Y precisamente sabemos que el reino de Dios se extiende a través de las obras de misericordia. Por eso es que al acercarnos a este modo y forma de piedad, que es la coronilla de la misericordia, pues precisamente ayudamos a esta extensión del reino a través de nuestra oración. Hay personas que a veces, por la misma situación física, por la edad, por la enfermedad, pues no pueden hacer muchas obras de misericordia o no pueden transmitir esa misericordia a través de acciones. Por eso creo, y así estoy convencido, de que esta oración de la coronilla de la misericordia puede extender también el reino de Dios a través de la oración. Por eso la oración tiene esa fuerza cuando la vivimos unidos a Jesús. Por eso hoy, en este día que nos hemos acercado a esta forma de piedad tan singular, que tiene pocos años, de 1931 a la actualidad, pues seguirla extendiendo y seguirla practicando a lo largo de nuestra vida, sobre todo porque sabemos que hay personas que necesitan realmente de la misericordia de Dios y que la puedan experimentar en su corazón, porque hay muchos que sabemos que las consecuencias que se están dando en el mundo es precisamente por la falta de experimentar la misericordia de Dios en el corazón de todos los hombres. Por eso que al rezarla a las 3 de la tarde, podamos pedir precisamente por los que más necesitan de su misericordia, por los pecadores, por los enfermos, por los que están alejados, por aquellos que han tomado malas decisiones, por aquellos que incluso se han dado la espalda a Dios, para que también a través de nuestra oración y de nuestra intercesión, y sobre todo a través de este medio de piedad que es la coronilla de la misericordia, pues podamos extender el reino de Dios, porque es una forma singular y propia de poderlo hacer, sobre todo para aquellos que no pueden pues hacer mucha actividad o muchas acciones, pues este medio les puede ayudar para poder colaborar con Dios. Ya que algunas personas, cuando están en esas circunstancias, pues comentan eso: ay, pues es que yo antes hacía muchas cosas y evangelizaba y predicaba y ahora ya no puedo salir de casa a causa de la enfermedad o a causa de la edad o incluso por alguna situación. Pues el rezarlo todos los días a las 3 de la tarde, nos unimos a ese momento de meditar la pasión de Cristo, de sumergirnos en su misericordia y sobre todo poder experimentar cómo Él nos une a su pasión para poder pedir por la conversión del mundo entero y por la salvación de todos. Por eso esta experiencia de la misericordia de Dios nos tiene que llevar a ser signos de la misericordia de Dios. Así nos define el Concilio Vaticano II. La Iglesia, que somos todos los bautizados, en medio del mundo tiene que ser signo del perdón y de la misericordia de Dios para el mundo entero. Que ojalá pues esta práctica sea para nosotros un medio que nos lleve a poderla compartir, poder hacer parte de nuestra vida, sobre todo sabiendo que son muchos los beneficiados de estos momentos de oración. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.